gracias realmente las autoridades, las personas que organizaron este evento por haberme invitado a compartir. Creo que es un evento de bastante importancia, de bastante sustancia, en lo que se refiere a que necesitamos permanentemente ir renovando, repensando todos los planteamientos. Porque si bien estamos en un proceso revolucionario, también estamos inmersos en muchas culturas y subculturas en la que cuando pensamos que estamos innovando, que estamos cambiando, realmente estamos reproduciendo algunos esquemas, algunos planteamientos que realmente a la larga nos dejan atrapados y no nos permiten avanzar. Yo traje unas cuatro ideas que se resumen en cuatro palabras, como la canción, para compartir. La primera idea, hay una palabra sinergia que se utiliza mucho en la parte administrativa, en la parte gerencial, pero el maestro Félix Adam la utilizaba mucho de cara a la andragogía, a los esquemas, a los planteamientos andragógicos. Sinergia, que significa encuentro, que significa focalización, que significa concentración de esfuerzos para lograr un fin. Concentración de esfuerzos implica diálogo, implica ponernos de acuerdo, implica ir mucho más allá de las posiciones egoicas, de las visiones fragmentarias, y significa avanzar hacia un nosotros, apuntar hacia un colectivo. Realmente, ¿cómo se visualiza esa palabra, lo andragógico? Un planteamiento que hizo la rectora Alejandrina, cuando ella se pregunta, bueno, ¿cómo vemos lo andragógico en la universidad? ¿Cómo vemos la sinergia en la universidad? La sinergia la podemos ver en la universidad en la medida en que todo, por ejemplo, de cara a la producción, de cara al planteamiento productivo, de cara a los aportes que podemos hacer en la producción en general en todo el país. ¿Cómo, una pregunta y una invitación, o sea, cómo logramos nosotros que las distintas funciones que son atribuibles a la universidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con formación, lo que tiene que ver con interacción comunitaria, lo que tiene que ver con investigación, cómo logramos que todas esas funciones apunten a un horizonte común que es el de producción? ¿Producción de qué? Importantísimo, producción en todo lo que tiene que ver con los rubros alimenticios, alimentos de vegetales, animales, todo lo que necesitamos nosotros para avanzar en este proceso revolucionario, para superar esta guerra económica en la que estamos sumidos. Eso es bien importante, esa producción. Pero también hay otras producciones. Por ejemplo, hay producción de tecnología. ¿Cómo es la producción de tecnología? ¿Cómo nos vamos organizando cotidianamente para dar respuestas vitales, inmediatas a los problemas que estamos sufriendo, a las vivencias que estamos desarrollando? Esa tecnología, o sea, cómo nos organizamos, cómo es la metodología, cuáles son las estrategias, eso es importante. Y eso vale para preparar una clase, eso vale para desarrollar investigación, para la interacción, pero eso vale, por ejemplo, para la organización universitaria, la organización profesoral, pero también la estudiantil. ¿Cómo ir organizando tecnología para hacer que las decisiones sean cada vez más rápidas? Porque eso nos lo exige el tiempo histórico, pero que a la vez sean mejores. Que las decisiones no solamente se resuman a cuestiones inmediatas, sino que apunten hacia algo mucho más. Hay que crear sistemas tecnológicos, formas de hacer, formas de proceder. Hay que validar, hay que discutir, analizar, reflexionar esa forma y afianzarla. Pero también creamos ideas, creamos teorías, cómo avanzar a las teorías, pero teorías que necesitemos, teorías urgentes, que no caigamos de repente en cliché. Entonces cuando uno dice, bueno, estoy en la teoría crítica, estoy en la teoría crítica, se supone que uno está en un proceso revolucionario, pero no necesariamente es así.
Hay diversas teorías, planteamientos, enfoques de América Latina que personalmente considero que están mucho más avanzadas que la teoría crítica, que el constructivismo, que el cognitivismo, que todas esas corrientes que nombramos para fundamentar lo que hacemos. Por ejemplo, investigación, acción participativa. Por ejemplo, sistematización de experiencia, etcétera. Y hay muchísimas otras dentro de eso. Entonces, primero, sinergia. ¿Cómo hacer para que cada núcleo y la universidad entera podamos concentrar todos los esfuerzos posibles para ir en función de la producción? Repito, producción alimenticia, producción material, producción de ideas, producción de tecnología. O sea, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cómo romper esa desestructuración que habitamos diariamente, en el sentido que estamos divididos y fragmentados en pequeños grupos, en pequeños clanes, en cómo romper y realmente integrarnos? Cuando digo integrarnos, estudiantes, profesores, trabajadores administrativos, personal obrero, profesional, o sea, cómo integrarnos todos. La única forma sería que cada núcleo tenga un proyecto que apunte a lo productivo. Que lo productivo que tenga que ver también con el entorno, no es producción solamente de la universidad, que sea en diálogo con el entorno, diálogo con empresas recuperadas, empresas de producción social, empresas de propiedad social, que realmente podamos hacer eso, pero que cada núcleo apunte hacia el desarrollo de un proyecto integral. Vamos a la segunda idea. Ese proyecto, la única manera de que realmente podamos sacarlo adelante, podamos desarrollarlo, que haya garantía de que realmente avance y de hacia un cambio cualitativo, cuantitativo de lo que estamos viviendo en la universidad, es que sea un trabajo liberador. Y ahí es un elemento fundamental, que no estamos hablando de un trabajo alienante, no estamos hablando de un trabajo fragmentado, todo lo que el trabajo que viene de la época de Ford, que es un trabajo así que nos dividimos en pequeñas tareas y cada uno tiene su pequeña tarea y no tiene visión global, integral de todo lo que está ocurriendo. Aquí es lo contrario, que ese trabajo que se desarrolle para propiciar la producción en cada núcleo, en cada dependencia, que propicie el desarrollo pleno personal. ¿Cómo propicia el desarrollo pleno personal? Partiendo de intereses, partiendo de los proyectos de vida de todos y todas, partiendo de los procesos de desarrollo vivencial que estamos viviendo en un momento dado. Entonces, ¿cómo integrar? O sea, ¿cómo hacer un trabajo que a la vez nos ayude a nosotros a desarrollar todas las potencialidades, que nos ayude a potenciar a nosotros la creatividad, que nos permita a nosotros sentirnos bien con lo que estamos haciendo, que nos permita avanzar, que nos permita también interactuar? Eso sería la segunda idea, el crecimiento integral, que fíjese que cada una de estas cosas es un principio de la andragogía. La andragogía es fundamentalmente humanística, humanizadora, y ese es el punto de partida. La andragogía es una corriente, un enfoque, una perspectiva, una teoría, como queramos denominarla, que tiene que apuntar al desarrollo pleno de nosotros como seres humanos, en lo cognitivo, en lo afectivo, en las interacciones, incluso en la salud y principalmente en la parte del trabajo. Una de las disciplinas que apoya la visión andragógica es la ergología, que no tiene nada que ver con, bueno, a lo mejor sí tiene un poquitico con esa, cuando uno habla de sillas, oficina ergonómica, pero estamos hablando de una visión del trabajo, pero una visión del trabajo, y allí de alguna forma se corresponde con la visión marxista, pues del trabajo, por lo menos del mar de los escritos de juventud, que se refiere al trabajo como elemento de autodesarrollo, como elemento de plenitud. Eso sería la segunda idea, el segundo planteamiento.
El tercero, la palabra clave es experiencias. Cuando Feliz Adán habla de experiencia, para separarlo de vivencia, cosas que ocurren, se trata de una, vamos a decir, algo que ocurre, pero que lo reflexionamos. Algo que nos deja un aprendizaje, algo que nos deja un hallazgo. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo manifestar todo el planteamiento, el enfoque, lo ideológico en experiencia? ¿Cómo traducirlo? De alguna manera, esta formación que hemos vivido, y tal vez bueno, nuestra generación, nos fragmenta. Hay, por ejemplo, profesores que bueno, tremendas eminencias en la teoría crítica, y bueno, que Marr y Engel, que en la escuela de Frankfurt, que, y de repente, bueno, que sí, que la participación, que el proletariado, pero son profesores que todo el tiempo dan discurso, no permiten el diálogo, no permiten la reflexión. Entonces, si bien ellos tienen desarrollado, por lo menos a nivel teórico, una corriente, doctrina, enfoque, eso no lo manifiestan en su práctica cotidiana, pues, ni en sus valores, ni en el despliegue metodológico que desarrollan en los ambientes donde desarrolla su proceso, su trabajo formativo. Entonces estamos allí como atomizados, pero la pregunta es cómo manifestamos todo el contenido filosófico, conceptual, cómo lo llevamos a experiencia. Cuando decimos salvar el planeta o salvar nosotros como especie humana y todas las especies que existen, la Pachamama, bueno, bien, perfecto. Ahora, ¿cómo lo manifestamos en nuestra experiencia cotidiana? ¿Cómo lo manifestamos en la buseta? ¿Cómo lo manifestamos cuando se está distribuyendo la bolsa de los CLAP? En todas las actividades que hacemos. Y en la universidad, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo manifestamos cuando estamos en el cafetín? ¿Cómo lo manifestamos cuando estamos en las prácticas profesionales? Que cada elemento que nosotros planteemos de la filosofía y bueno, todo lo que nos ha dejado el comandante Chávez en su paso lamentablemente fugaz, pero rico y diverso, ¿cómo manifestamos eso en nuestra cotidianidad a través de la experiencia? ¿Cómo hacemos para que eso sea algo cotidiano y algo permanente? Asimismo, pues cuando hablamos de una formación teórica y práctica, la pregunta es cómo esa formación teórica y práctica culmina en un aporte directo a nuestra experiencia cotidiana. Si lo que aprendemos no se manifiesta en nuestra experiencia cotidiana, eso prácticamente no es ningún aprendizaje. Eso se va tal como vino, pues. Allí se fuma. La cuarta idea, lo fundamental es, la palabra clave ahí es el aprendizaje. La andragogía privilegia el aprendizaje por sobre la enseñanza. Lo más importante es el aprendizaje, es la enseñanza, por supuesto, que hay que planificar las actividades, hay unos programas que ya existen, hay unos contenidos curriculares que están allí y que vamos a transitar por ello. Pero desde el punto de vista de la andragogía, lo más importante, ¿qué es lo que aprendemos? Y lo que aprendemos no solamente en cuanto a contenidos, no solamente en cuanto a conceptos, no solamente en cuanto a esquemas teóricos, sino lo que aprendemos e incorporamos en nuestros valores, lo que incorporamos en nuestro hacer cotidiano, lo que incorporamos en nuestra labor, en nuestro trabajo diario que realizamos, lo que incorporamos en nuestra familia. ¿Cómo hacer para que mentalmente cambiemos ese soporte? Pues, todas las universidades, y ahí creo que puedo generalizar en todo el mundo, en Venezuela, y creo que la Simón Rodríguez, con mucha fuerza todavía, desembocan en programas. Vamos a cumplir con los programas que tenemos. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Vamos a pasar por allí. Y de alguna manera se puede sacrificar todo lo demás. Cosas que están ocurriendo en el país, cosas que nos están ocurriendo como seres humanos, eso no es importante. Lo importante es que cumplamos con el programa.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo rompemos eso? Esa es una cultura bastante fuerte. Esa es una cultura que está reforzada por lo institucional. Ah, no, hay que ver el programa, porque si no, entonces, ¿cómo tenemos calificaciones? Y si no tenemos calificaciones, ¿cómo sabemos cuándo el estudiante egresa, aprueba, va para el otro semestre? Entonces, bueno, pero la idea no es que decir vamos a eliminar, entonces vamos a llegar y no tenemos programas, no tenemos unidades, esas las tenemos. Pero, ¿cómo hacemos para que eso sea más bien, como a veces decía Félix Adam, un marco de referencia, unas pautas para ir a lo más importante, que es el aprendizaje que se genera, que está ligado a nuestra vida, el aprendizaje que intercambiamos con otras personas con las que compartimos cotidianamente? Eso sería, en síntesis, el último, ¿no? Eso, lo del aprendizaje y lo de la experiencia, tiene que ver con un elemento también que es importante, que alguna gente que trabaja en la andragogía lo llama la autorregulación. ¿Qué significa la autorregulación? Ir desde esa regulación que es externa. O sea, yo me porto mal, alguien me castiga. Es alguien de afuera que viene y me castiga. Yo hago mi trabajo, alguien de afuera me va a decir si está bien o está mal. A lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero el de afuera es la autoridad y me dice. Entonces, ¿cómo ir de esa heterorregularización, ese control externo, a un control interno? Que nosotros sigamos creciendo como personas responsables, que sigamos creciendo como personas críticas. Y cuando digo responsable, es también responsabilidad con nosotros. Cuando digo crítica, está también lo autocrítico. Tenemos que ser bien autocríticos. Y el comandante Chávez, ya sabemos cómo era de autocrítico y de crítico, pero principalmente es el reconociendo los errores, las cosas en las que había fallado. Entonces, ¿cómo logramos? En fin, creo que esto se puede resumir en que estamos creando una nueva cultura. Estamos creando una nueva forma de ser, una nueva concepción, y que para seguir apuntalando esta concepción, esta forma de ser, tenemos que romper con toda la estructura, todos esos patrones culturales que tienden a limitarnos, que tienden a dividirnos, a fragmentarnos, y buscar una nueva dimensión, una nueva visión de las cosas. Y en eso la Simón Rodríguez tiene grandes ventajas. Es la universidad con mayor presencia en todo el país. Es la universidad que tiene los recursos internos, la diversidad de cosas que tiene la Simón Rodríguez, estaciones experimentales, un subsistema como la acreditación del aprendizaje por experiencia, que es mucho más que un sistema de admisión, de ingreso. Es muchísimo más. Y ahí podemos sacarle mucho provecho. Tenemos el CEPAP. Tenemos experiencias productivas por todas partes. Entonces la pregunta es, por el principio de sinergia, ¿cómo nos concentramos y hacer un proyecto, un macroproyecto universitario de gran impacto, no solamente en la universidad, no solamente en el país, en todos los estados, sino incluso a nivel internacional? Es necesario enfocarnos en victorias tempranas. Es el asunto ahorita, es que no hay tiempo. Uno no puede decir, bueno, vamos a hacer un diagnóstico este año, dentro de un año ese diagnóstico lo vamos a convertir en un proyecto. No hay tiempo. O sea, todo tenemos que hacerlo ahora y todo tenemos que hacerlo bien, mejorando. Eso pasa por romper nuestras comunidades, por romper nuestro mecanismo de poder. Esta universidad y prácticamente toda la administración pública, y no solamente de este país, está regida por micropoderes. Micropoderes que muchas veces obstaculizan. Por ejemplo, pues una secretaria puede esconder una comunicación importante para alguien, por decirlo. Ese es un micropoder. O sea, hay muchas pequeñas alianzas, gente que tiene pequeños reinos en las instituciones y en esta institución, y esa persona se va a resistir a todo proceso de cambio. ¿Cómo hacemos para que esta fuerza
realmente que acompaña y orienta el plan de la patria, que realmente se propone como una fuerza transformadora universitaria donde participemos todos y todas, estudiantes, profesores, administrativos, obreros. O sea, ¿cómo hacemos para crear un gran movimiento realmente donde cambiemos el curso de todo lo que se ha entendido hasta ahora como educación universitaria? Yo creo que ese es un reto. Y si hay una universidad, no porque esté aquí presente, como dice, que todo pulpero alaba, pero si hay una universidad que tiene oportunidad de hacer esto, es la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.